Algunos tiran la toalla en el desierto y, como decía el predicador, abandonan la iglesia. Dios los mete en un desierto acá, en unas fricciones, en unas situaciones, y mejor abandonan porque es más fácil abandonar. Y decía él, pero varios van a regresar porque quedaron incompletos sus tratos que Dios tenía con ellos, no quedaron completos, ¿verdad? Y tienen que regresar a terminar el trato que Dios tiene con ellos. Y yo creo que así va a ser para algunos, ¿verdad? Y también es importante que usted sepa eso, porque quizás usted está pasando un desierto. No huya, sométase, doble rodillas, inclínese delante del Señor, glorifique a Dios. David pasó 15 años en el desierto, en la cueva de Adulán, en los desiertos de Judea, en otros desiertos, hasta en países extranjeros fue a andar en el desierto y en cuevas. Allá anduvo David, mientras el Señor lo preparaba, y lo preparaba y lo preparaba. ¿Sabe para qué? Para que la gloria David aprendiera a dársela toda a Dios. Por eso es que es importante a pasar por esos desiertos, porque hay que aprender a darle toda la gloria a Dios. De Él es la gloria y la honra. Él es el que ha hecho todo esto. A Él solamente le ha placido usarnos como un vaso, y es importante que el ministro, el hombre y la mujer de Dios sepan pasarle la gloria a Dios, la honra y la gloria a Él. David era experto en hacer eso. Pero yo creo que todo eso lo logró porque esos 15 años de cosa dura que vivió, lo capacitó para poder recibir grandes cosas de Dios, y hacer grandes cosas a favor del pueblo de Dios, y que no se le subiera a la cabeza ni al corazón, sino que la gloria y la honra fuera siempre para Dios, y él enfocado en darle la gloria a Dios y servir a su pueblo. Él sirvió a su generación, y así debemos de ser nosotros. El desierto es para eso. El desierto, el Señor le enseña allí, ahí el Señor se le revela, ahí el Señor le da de su poder y de su unción para prepararlo para hacer grandes cosas en la obra del Señor. En Marcos capítulo 13, encontramos que mientras él está allí fue tentado por Satanás. Fue tentado esta tentación que le vino. Y me recuerda de la tentación que le vino a los primeros seres humanos, a Adán y a Eva. La primera tentación de la humanidad, esta es la primera tentación de Jesús aquí registrada. ¿Y qué lugares más, cómo se llama? Opuestos, ¿verdad? Un contraste muy impactante entre los dos lugares. Adán y Eva en el jardín del Edén, en un huerto. No hacía calor ahí, habían frutas de toda clase y árboles de toda clase para comer. Muy bonito el lugar, un Edén, ¿verdad? Un paraíso. Eso es lo que había ahí donde Adán y Eva estaban. Pero Jesús se encuentra en un desierto, en un lugar arenoso, con piedras y no mucha vegetación, y fieras, animales feroces, cardos y espinas. No hay nada que comer, es un lugar desierto, solo, no hay nada que comer. Entonces Jesús en el desierto, Adán y Eva en el jardín del Edén. Adán y Eva no tenían hambre, ¿sabe? Adán y Eva no estaban en un ayuno que ellos decidieron hacerle al Señor o que Dios se lo haya pedido. No, ellos podían comer de todos los árboles excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que Adán y Eva no tenían hambre ese día, seguramente. Pero decidieron comer. Eva fue engañada y Eva comió y le llevó a su esposo, a Adán, y Adán no tenía hambre, sino que curiosidad, ya Eva había comido y él le creyó a su esposa, decidió desobedecer a Dios, conscientemente él desobedeció a Dios, por eso es que el pecado entró por un hombre y la muerte también entró por un hombre. Pero Jesús con su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario, Él también nos ha dado vida eterna y la salvación vino por un hombre, Jesús el Cristo. Por medio de Él vino la salvación. Entonces Adán y Eva lo que decidieron hacer fue comer para ver si de verdad iban a ser como Dios, porque así dijo Satanás, serán como Dios, van a ser así como Dios. Y les gustó la tentación y desobedecieron a Dios completamente, en un lugar muy cómodo, teniendo abundancia, ahí desobedecieron a Dios.
Pero Jesús, en un lugar bien incómodo, el desierto, teniendo hambre, porque la Biblia nos dice en Lucas capítulo 4, del 2 al 4, del 1 al 4, encontramos esta historia también, y encontramos que Jesús tuvo hambre, tenía hambre, y ahí vino Satanás y lo tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, porque oyó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Satanás también le escuchó y va y le dice a Jesús, ah, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús no iba a ceder a la tentación, aunque Jesús sí tenía hambre. Aunque Jesús tenía hambre, él no cedió a la tentación. Y que Jesús haya convertido las piedras en pan, en sí no era un pecado, en sí. Pero Jesús no iba a ceder a esa situación porque Satanás le estaba poniendo una tentación para que Jesús, con su poder, sirviera al cuerpo, a la carne. Pero Jesús no estaba por usar su poder espiritual para servir a la carne, porque esta carne hace que nosotros nos inclinemos a las cosas de la carne, ¿verdad? Especialmente cuando andamos carnales, carnudos, ¿verdad? Cuando no hemos orado, cuando no hemos buscado a nuestro Señor, entonces solamente las cosas de la carne, ¿verdad? Y no solamente estoy hablando de comer, de dormir, de reposar, ¿verdad? De cosas naturales que hacemos, sino que las cosas de la carne también incluyen el adulterio, la fornicación, la envidia, el odio, el pleito, el chisme, la contienda, el engaño. Todo eso incluye las obras de la carne. Y cuando no andamos en el espíritu, las cosas de la carne, ¿verdad? Como que se hacen más grandes. Y el diablo eso quería. El diablo quería que el Jesús, con algo inocente, sirviera a la carne. Pero Jesús dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso era el enfoque de Jesús, la palabra de Dios, el pan de vida. Entonces Jesús, miramos ahí que Él vence la tentación. Vence la tentación. Fueron tres, pero nomás quiero enfocarme en esa. Cómo Él venció esta tentación y no cedió, no convirtió la piedra en pan, porque Él no iba a usar el espíritu para servir a la carne, sino que lo que estaba haciendo en esa ocasión era sometiendo a la carne que se sometiera al espíritu. Por eso es que el ayuno es importante, porque el ayuno le decimos a esta carne, ok, vas a parar de comer por 21 días, ¿verdad? Vas a parar de comer por 24 horas, por 2 días, por 3 días, y vas a entrar en un ayuno completo o en ayuno parcial como el de Daniel. Es para servir al Espíritu. Usamos este cuerpo para servir al Espíritu. Por eso es que la vigilia es importante, porque en la vigilia le decimos al cuerpo, oh, no te vas a ir a acostar ahí en el sillón con el control remoto de televisión porque es viernes en la noche, entonces no trabajamos mañana, vamos a ver una película. No, hoy no te vas a quedar viendo televisión comiendo pizza, o no te vas a ir a dormir. Hoy carne, te vas a quedar aquí en la iglesia y vas a vigilar y vas a orar y vas a someterte y vamos a hacer que el espíritu se fortalezca, que el espíritu crezca y no la carne, ¿verdad? Entonces esto es importante, que nosotros sepamos someter esta carne para que se fortalezca el espíritu. Y claro que esto no se hace todo el tiempo porque no funcionaremos bien si no comemos y nos desvelamos todo el tiempo. Pero si hay un momento de ayunar y hay un momento de desvelarse, para fortalecer el espíritu y someter esta carne. Y qué bien se siente uno espiritual. Los jóvenes en este verano tienen una vigilia desde la noche hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana se les va a servir un desayuno a todos los jóvenes que lograron quedarse toda la noche en vigilia. Los adultos también están invitados. Una vigilia hasta las 7 de la mañana. Porque por ahí nos vamos a la 1, 2 de la mañana, 3 por ahí. Pero hasta las 7 no lo hemos hecho en un buen rato, no hemos hecho una hasta que salga el sol, ¿verdad? Tenemos rato, una vez lo hicimos hasta las 6 de la mañana y ya tenemos rato. Así es que vamos a someter este cuerpo y así nos vamos a ir preparando porque viene también el ayuno donde vamos a someternos al Señor. Ahora que Él ha vencido
al diablo ha vencido la tentación, quiero que vayamos a Hebreos, ya para ir concluyendo, Hebreos capítulo 4 y versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, queda claro que Jesús vino del cielo. Eso queda bien claro en la Biblia. El ángel Gabriel le dijo a María de que iba a dar a luz, que iba a tener un hijo y que este hijo era el Cristo, el Santo, y que iba a venir el Espíritu Santo. Cuando ella pidió explicación, va a venir el Espíritu Santo, te va a hacer sombra y vas a quedar encinta. Entonces desde allí miramos de que este Jesús va a venir del cielo. Después miramos que no solamente José y María ha recibido testimonio de esto por medio del arcángel Gabriel, sino que también un grupo de pastores que no se lo esperaban esa noche mientras ellos estaban ahí pastoreando, de repente se abren los cielos y empieza una multitud de ángeles a cantar y a decir que hay buena voluntad con los hombres y paz a la humanidad. Y viene el ángel y le dice, hoy ha nacido en Belén el Cristo. Y los pastores se quedan sorprendidos que ángeles se le hayan aparecido, hayan cantado, y después le dan un mensaje y le dice, vaya, lo van a encontrar en pañales en un pesebre. Y ellos van para Belén y justo encuentran al niño Jesús en el pesebre. Y ellos vienen y le cuentan a María y a José lo que los ángeles les habían dicho. Queda ahí testimonio ya de esos. Además de eso, unos gentiles, unos magistrados del oriente, que la Biblia le conoce como los magos del oriente, vinieron porque habían visto la estrella y que ellos sabían que el Cristo, el Salvador del mundo, iba a nacer. Lo que no sabían era dónde. Y le preguntaron a Herodes, ¿a dónde va a nacer? Porque hemos visto la estrella de que va a nacer ya pronto el Mesías, el Rey de Israel. Y Herodes se queda, ¿cómo? ¿Un Rey de Israel? Si Israel está sometido sobre Roma, ¿cómo está eso? Y mandó a traer a los sacerdotes, ¿a dónde va a nacer el Rey de Israel, el Mesías? Y leyeron y dijeron, en Belén, porque dice aquí, tú Belén Efrata, la ciudad más pequeña para estar entre las ciudades de Judá, de ti me va a salir el legislador. Entonces le dijeron, tiene que nacer en Belén. Y el Herodes le dice, en Belén dicen los sacerdotes que van a nacer, así es que vayan. Y cuando ya lo hayan encontrado, vienen acá donde mí, me dicen dónde está, porque yo también quiero irlo a adorar. Pero Herodes no quería irlo a adorar, quería irlo a matar. Entonces Herodes fue testigo de lo que estos magistrados, estos magos del oriente habían dicho. Los magos eran testigos, Herodes hizo testigo, los sacerdotes hicieron testigos. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que él ha venido del cielo y hay testigos de esto, de la grandeza, de la gloria de Dios, de que él es el Cristo, el Mesías que vino del cielo. Del cielo vino y quedó en el vientre de María. ¡Qué glorioso! El Señor le reveló a los magistrados, a los magos, de que no regresaran donde Herodes, porque Herodes quería matar al niño. Entonces Herodes manda matar a todos los niños recién nacidos hasta 2 años, por si acaso. Hasta los 2 años, y hubo una matazón de niños en esa época en Belén y en todo Judea. Hubo una matazón de niños. Y ahí fue donde el ángel se le aparece a José también y le dice, llévatelo a Egipto. De allá en Egipto va a estar a salvo y después va a regresar. Encontramos a la voz del cielo que dio testimonio de que este venía del cielo, es el Hijo amado. En la cruz del Calvario encontramos testimonio, porque cuando Él muere, en el momento que Él entrega su espíritu, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, quedó descubierto el lugar santísimo porque se rasgó en dos. Y los que han estudiado el tabernáculo y esas cortinas saben que esas cortinas eran sumamente gruesas, pero gruesas, como una pared de gruesas. Y se rasgó
en dos, como dando testimonio de que Jesús es el Mesías, Él es el Cristo. Después miramos la tumba vacía y los ángeles dicen, Él ha resucitado. Él no está aquí, Él ha resucitado y da testimonio a las mujeres. Y por último miramos que Jesús se para en el Monte de los Olivos, habla con los discípulos por última vez, dice la Biblia que eran como 500 los que se habían reunido y de repente Jesús empieza a ascender, a subir al cielo, ascendió y ellos se quedan viéndolo. Y en Hechos nos dice que se pararon unos hombres con vestiduras blancas y le dijeron, varones galileos, ¿qué hacen viendo hacia arriba? Asimismo como se va, asimismo Él volverá. Entonces Jesús ascendió a los cielos delante de muchos testigos, 500 y algo personas que vieron a Jesús ascender al cielo. Había venido, hubieron testigos de que Él nació de la Virgen María y hubieron testigos de que Él ascendió. Ahora, Él ascendido, Él vino del cielo y regresó al cielo y ahora ascendido como nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Leví, el orden de Aarón, porque el orden de Leví era corrupto, porque igual que nosotros seres humanos, somos imperfectos, así eran ellos. Ellos por ignorancia, ellos por rebeldía, por desobediencia, no cumplieron a cabalidad el ministerio del sacerdocio, no pudieron cumplirlo. Pero Jesús, según el orden de Melquisedec, que el mismo Padre dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, este Jesús sí cumplió el ministerio del sacerdote, que era interceder, pararse delante de Dios a favor de los hombres y pararse delante de los hombres para dar el mensaje de Dios. Y esto era un intermediario entre Dios y los hombres. Y Jesús es el que hace intercesión por nosotros a Dios. Y aquí lo miramos. Me gusta lo que dice el versículo 19. En Hebreos 9. Perdón, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y ahora vayamos al 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero Jesús entró al cielo mismo para interceder por usted, por mí. Imagínense qué bendición más grande de que Él sea nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote no es un descendiente de Aarón, un hijo de Aarón, que los judíos se alegraban por los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote. El de nosotros no es un hijo de Aarón. El de nosotros es Jesús de Nazaret, que es conforme al orden de Melquisedec. Nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, mucho menos es un argentino que está ahora allá en Roma. Mucho menos va a ser un argentino, un italiano, uno de Alemania. No, nuestro sumo sacerdote es Jesús de Nazaret, que entró al lugar santísimo, al cielo. Gloria a Dios, démosle fuerte ese aplauso a Él. Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Y qué bendición, qué lástima por aquellos que confían en el hombre y en el montón de tradiciones y ritos y cosas y cosas que tienen por ahí. Qué lástima por ellos que no alcanzan a entender la verdad del Cristo de la gloria, que es un sumo sacerdote para nosotros, que intercede por nosotros. Mire lo que dice Hebreos 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Qué hermoso que nos podamos acercar a ese sumo sacerdote que padeció en todo y fue tentado en todo. Y Él nos conoce porque Él mismo sufrió nuestras tentaciones, aunque Él no pecó y nosotros todos hemos pecado, pero Él no. Entonces tenemos ese sumo sacerdote que entró no al tabernáculo, no al Vaticano, no, Él entró al cielo mismo. Y allí Él está, a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. Por eso es que nosotros tenemos esta bendición de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. A Él mismo. Qué lástima que la gente aprendió a rezarle a Santo Tomás, a San Antonio, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de La Paz, a la Virgen tal, a la Virgen de Fátima, y cada quien escoge su propia Virgen que quisiera de cualquier país que quiera, ¿verdad? Y ruega por nosotros. Qué lástima, de verdad. Y es una ignorancia, porque la Biblia jamás, jamás la Biblia enseña eso. La misma Biblia católica, usted la puede leer de pasta a pasta y nunca va a encontrar de que eso sea necesario, que eso sea bíblico. Más bien va a encontrar de que eso es abominación y es pecado. Todo el que pone su confianza en esas cosas, es abominación, es pecado, a Dios no le agrada. Y el Señor dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Y es una lástima por nuestra gente latinoamericana, desde México hasta Argentina, que sea tan católica y que no haya podido ver la verdad de las Escrituras. Es una lástima. Pero gracias al Señor de que ahora somos miles y millones, podemos decir, que hemos encontrado la verdad en la palabra, porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que nuestra gente latinoamericana pudiera encontrar esto. Nos toca a nosotros predicarles, enseñarles, para que puedan recibir las bendiciones del Señor y no andar confiando en cosas que son vanas y que nada son, que lo que acarrean son maldiciones más bien. Eso es lo que acarrea todas esas cosas de ídolos y prenderles candelas y humo. Eso a Dios no le agrada. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué hermoso esto. Usted y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes no había libertad para entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y como decía Estefan en la predicación del viernes, con unas campanitas en su vestuario, porque podía morir si no estaba preparado y no podía entrar alguien a sacarlo, tenía que amarrarse una soga para sacarlo si moría, si no iba preparado, Dios lo aniquilaba por su pecado. Así era. Y sabe que una vez al año, pero ahora nosotros tenemos acceso completamente libre. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre. Y los que hemos aceptado a Jesús de Nazaret, hemos aceptado su sacrificio y le aceptamos a Él como Dios y Salvador, tenemos acceso a Dios. Ese es el sacrificio nuestro. Y por eso es que en todas nuestras oraciones debemos de orar en el nombre de Jesús. Porque no venimos ante el Padre con nuestra justicia, porque yo me lo merezco o porque yo soy una gran persona. No, yo vengo a Dios en el nombre de Jesús porque vengo por la justicia de Él, la justicia de Él, la rectitud de Él, y yo me acerco por Él. Y por medio de Él es que yo me puedo acercar al lugar santísimo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y intercede por nosotros. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a ese Cristo de la gloria? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Meditemos en esta palabra. En el desierto Jesús camina con nosotros. Y el desierto de la vida, Él está con nosotros y Él está abierto camino para que nosotros lleguemos al lugar santísimo. Él ha proveído para que tengamos acceso al Padre. Yo quiero hacer una invitación, si hay alguien en medio de nosotros que todavía no tiene a Jesús en su corazón, todavía no tiene el acceso directo al lugar santísimo porque no ha recibido a Jesús, hoy es el día de entregarle su vida a Él. Yo quiero hacerle una invitación a usted
que entregue su vida a Jesús y que levante su mano. Si usted quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador, levante su mano. Si usted quiere apartarse de las cosas que a Dios no le agradan y quiere servirle a Él y quiere tener comunión con Dios y tener oportuno socorro para usted, levante su mano. Hay que aceptar a Jesús como su Dios y su Salvador. Si hay alguien que se ha apartado de los caminos del Señor y usted sabe que antes perseveró y ahora se ha apartado y quiere reconciliarse con el Señor, hoy es el día de hacerlo. Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse? Palabras de vida eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.